Hello, good evening. How are you today? ¿Cómo están? I congratulate you because we are about to finish our module number one. So today is our previous class to end. Okay? So we will continue practicing and we will go to the platform to see what we are doing. Sorry, Ricardo, that you were unable to come to class yesterday, but we are glad to have you here tonight. Okay. Nos alegra mucho tener a los presentes esta noche en la clase, ¿verdad? Su penúltima clase del módulo 1. So I congratulate you for continue coming and trying to learn. Entendemos, ¿verdad? Que a veces hay dificultades para poder participar, trabajo, conectividad y otros, pero les felicito por estar haciendo el esfuerzo. Okay, very good. We will start. Vamos a comenzar ahora. So I will share with you the platform for you to see what part we will be working with. Okay, there you have lesson objective 5.8. It says, by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrate WH questions in context. So you have a video in the platform. Tenemos ahí un video en la plataforma donde usted puede ir y escucharlo las veces que usted quiera, ¿verdad? Repetir los contenidos. And then you will go to the knowledge check. Después usted va a llegar al knowledge check que ya ayer lo estuvimos viendo, ¿verdad? Ayer estuvimos hablando de este video. So you can complete by saying who is doing this and this and that. Contestar diciendo quién está haciendo tal y tal cosa, ¿verdad? Choosing from the options, escogiendo la opción correcta. Ok, 5.11, lesson objective says, by the end of this class, you will learn a vocabulary for discussing different activities, ¿ok? And we keep in the same. Nos mantenemos en la misma estructura gramatical about the ing. And here we have different activities like play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance. All of them are sports. Todos esos son deportes, ¿verdad? Drive, go to the movies, shop, read, study, watch television. Those are like routinary activities, daily activities. Todas estas otras son actividades diarias, ¿verdad? So you can go and watch the video and do the exercise and complete with your comments, okay? Right after doing that, you will be able to complete the knowledge check. In the knowledge check section, you will have to listen to the audio there, and then you have to answer to the question, what's Mary doing? Okay? What's Mary doing? Lo que usted va a hacer en esta sección es que va a ir a escuchar, ¿verdad? El audio, tienen que verificar, poder escuchar, y si tienen alguna dificultad, pues contactan a Jason. La idea es que escuchen el sonido, y luego respondan a la pregunta, what's Mary doing? ¿Qué está haciendo Mary? Y entonces usted va a responder obviamente, ¿verdad? Mary is doing tal cosa, ¿verdad? O Mary is watching, reading, or whatever, lo que digan que está haciendo. Pero recuerden que tienen que utilizar el verbo with ing, con ing. Porque es un presente continuo, ¿verdad? Que nos ayuda para decir acciones que estamos haciendo right now, en este momento. Okay, so for tomorrow, para mañana vamos a continuar con esta parte que es una reading and comprehension. Esta es una sección de lectura comprensiva, ¿verdad? En la lectura comprensiva, we try to find the information. For example, in the next section, in the knowledge check, they ask you, it says, who is writing an essay? ¿Quién está escribiendo un ensayo? Who is having coffee? ¿Quién está tomando café? Who is reading a magazine? ¿Quién está leyendo una revista? Who is working outside? ¿Quién está trabajando afuera? Who is shopping? ¿Quién está comprando? Who is playing soccer? ¿Quién está jugando fútbol? So you need to listen, to read the article, and then you have to choose an option, okay? So you have different names, because in the article, there are many people participating. So you need to be careful and choose the right person.
Acá se trata de que comprenda, ¿verdad?, la lectura y que trate de escribir o escoger a la persona correcta. Aquí tenemos varias personas participando de esa lectura. Ok. Let's continue. Vamos a ver. Ok. Luego el día de mañana vamos a tratar de avanzar en la parte de el examen, ¿verdad? Obviamente no lo vamos a resolver, pero sí vamos a tratar de aclarar dudas o preguntas que puedan haber. Ok, I'm going to stop sharing the platform, and then I will go to my presentation that I have here for you tonight. Ok, nos vamos a enfocar entonces ahora en esta presentación y en los ejercicios que les he traído para que ustedes practiquen questions with WH words, okay? And using present continuous. It says, begin with the form of the WH questions with ing is that begins with WH questions in the present progressive with a question word like what, where, why, how, I mean who or how. Use am, is, or are, that is the conjugation of the verb to be, and the ing form of the verb. Ok, aquí quiero aclarar algo, ¿verdad? Esta forma se llama presente progresivo o presente continuo. Ambos es lo mismo, ¿verdad? Y en algunos casos la gente dice el ing, sí, es el ing, pero se llama presente progresivo o presente continuo, ¿verdad? Y nos sirve para poder expresar acciones o cosas que están ocurriendo right now, en este momento. And the structure is WH word, what, where, or who, or those different WH word, plus the verb be, más la forma del verbo to be, conjugated, ya conjugada, ¿verdad? Por ejemplo, para I, yo sé que es am, para he, she, it, yo sé que es is, para you, we, and they, is are. Okay, yo digo, what I am doing, ¿qué estoy haciendo? Where is he going? ¿A dónde está yendo él? Who are you meeting? ¿Con quién te estás reuniendo? Okay, so those are questions. And then the structure for asking questions is you have to add, to start the WH, with the WH word at the beginning of the sentence. Then you add the conjugation of verb to be. Then you add the subject and then the infinitive form of the verb with ing. Okay? La estructura para las preguntas básicamente son la WH word, la palabra, ¿verdad? Con WH, la conjugación del verbo to be, que puede ser am, is o are, y aquí si usted se fija todavía los clasificamos en singular, ¿verdad? ¿Cuáles son los subjects, los pronombres singulares? I, you, the tú, he, she, it. Esos son los singulares, one person, ¿ok? But the plurals are you, ustedes, we, nosotros, they. Those are plurals because there are more than one person involved. Es más de una persona involucrada, ¿verdad? It's two or more, ¿ok? Y cuando habla del infinitivo, se refiere a la forma base del verbo y el ing. Reading, speaking, crying, eating, cooking, telling, sleeping, skiing. And then the question mark. Okay, last night we learned to do the right intonation of those questions. Anoche aprendimos a hacer la entonación correcta de estas preguntas. Entonces yo digo, who am I reading? What are you speaking? When is he eating? Where is she going? Or where is she eating? Why is it crying? How are you sleeping? Why are you skiing? Okay, and so on. Y así, ¿verdad? Podemos hacer diferentes preguntas utilizando esta estructura. But what happens when we have a negative sentence? When we have a negative sentence, we don't use the WH word. We just use the subject, the verb to be, the particle not, and the main form
the base form of the verb with the ing. Cuando tenemos una respuesta negativa, aquí es una respuesta, por tanto ya no utilizamos la WH word y solo utilizo el sujeto, ¿verdad? Que puede ser I, you, he, she, it, que son los singulares, o you, we, they, que son los plurales. Y utilizo la correcta conjugación del verbo to be. I am, you are, he, she, it, is, you, we, they, are. Y la partícula not, vean que la partícula not no cambia, ¿verdad? Independientemente de quién sea el sujeto o la conjugación del verbo to be, el not es not. Y luego la forma base del verbo que tampoco cambia con el sujeto, pero sí le agregamos el ing. Going, doing, seeing, playing, fighting, telling, reading. Ok. In here, aquí ya tengo las cuatro cosas, ¿verdad? Tengo los statements, que serían las oraciones afirmativas. Tengo las yes, no questions, las preguntas para dar una respuesta de sí o no, o respuesta corta, y las WH questions, y las preguntas que requieren de mayor información, y las respuestas negativas. For example, in here I say, I affirm, aquí yo estoy afirmando, I am eating, yo estoy comiendo. Pero si yo quiero preguntar, digo, am I eating? ¿Estoy yo comiendo? Excuse me, permítanme un momentito. Y si quiero preguntar más, yo digo, what am I eating? ¿Qué estoy comiendo? Y si yo quiero hacer una oración negativa, digo, I am not eating. No estoy comiendo. ¿Ok? So, I will unmute you. Le voy a quitar el mute porque quiero que me ayuden a repetir. Quiero que practiquemos, ¿ok? Ok, so, please repeat after me. I am eating. I am eating. Am I eating? What am I eating? What am I eating? I am not eating. I am not eating. You are crying. You're crying. Crying. Are you crying? Are you crying? Are you crying? When are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Are you crying? You are not crying. You are not crying. He is going. He is going. Is he going? He is going. Where is he going? Where is he going? He is not going. He's not going. She is arriving. Is she arriving? She is arriving. When is she arriving? She is not arriving. She is not arriving. It is sleeping. It is sleeping. Is it sleeping? It is sleeping. Why is it sleeping? It is not sleeping. We are leaving. Are we leaving? Are we leaving? When are we leaving? Where are we leaving? We are not leaving. We are not leaving. They are arguing. Are they arguing? Why are they arguing? They are not arguing. Okay, very good. Les voy a un poquito ayudar con los verbos. Eating, comer, comiendo, crying, llorar, llorando, going, en este caso, yendo, arriving, llegando, sleeping, durmiendo, leaving, partiendo, oyéndose, ¿verdad? De un lugar. Arguing, argumentando, discutiendo, ¿verdad? O debatiendo algo. Arguing, okay, very good. Now, what we are going to do. Pero está bien, fíjense que no voy a ser mala. Ya la había resuelto. Ok, pero igual aplica, porque entonces no vamos a hacer la primera parte. Como ya yo se la di hecho, entonces, lo que ustedes van a hacer, le voy a quitar esta para que no le genere confusión y después se la voy a explicar. Das.
Sí. Vaya, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a los breakout rooms y como ya lo tienen resuelto, ya la primera parte de resolverlo, ya no lo tienen que hacer. Pero sí necesito que se pregunten entre ustedes estas preguntas y que se las respondan. Y van a seleccionar una pregunta que van a responder en el salón completo, en el público, ¿verdad? Usted le va a hacer una pregunta a su compañero y su compañero le va a responder, pero luego le va a hacer la pregunta a usted, otra pregunta, y usted la debe responder, ¿ok? Sí. ¿Is it clear? Yeah. Ok, perfecto. So, yeah. Ok. 21 de noviembre. En noviembre. O noviembre. Te pregunta, when is your birthday? Está bien pronunciado. Ok, ahí va la invitación. My birthday is in November 21. Ah, ok. Ok, ya les llegó la invitación. Ahorita les voy a mandar la imagen. Ahí les va, chicos. Ok, ya la tienen ahí. Carmencita y Víctor, ¿tienen alguna dificultad para unirse? Sí, yo tengo dificultad porque tengo problemas con la computadora. Se me apagó la imagen. Ah, vaya, ahorita lo voy a reasignar. A mí también. Ahorita. Lo que pasa es que no puedo ver nada, no miro nada. Pero sí se pueden escuchar. Y yo ahorita les acabo de mandar al grupo de WhatsApp el ejercicio que vamos a hacer. ¿Sí? Así, okay. Escuchar sí puedo. Vale, perfecto. Vale. Ahorita voy a intentar pasarlos al breakout room. Quiero ver, Víctor, pero usted ya estaba con Elmer. Solo tiene que aceptar la invitación para el breakout room 3. No sé si logra. El problema es que no da la imagen en la computadora, se me apagó. Ah, y en el teléfono. No miro nada. Va, hagamos algo. Entonces, quédese aquí en el salón. El teléfono no, ahí no me he conectado. Está bien, quédese aquí en el salón principal y vaya al WhatsApp y trate usted de responder las preguntas y escoja una para trabajarla conmigo después. ¿Sí? Va. Sí va a ser incómodo trabajar solito, pero porque yo me tengo que mover a los salones, pero si tiene dudas, me pregunta, ¿sí? Ok, perfecto. Okay, perfecto. Hello. Hi, how are you? ¿Cómo les está yendo, chicos? Ya no viene resuelto, teacher. No. Les hice truco esta vez. Pero está bien, bien fácil. Está fácil. Sí. Ahorita empezamos, teacher. Vaya. Ok, sí. Thank you. Sí. Bye. Hoy le pregunto, what's your birthday? When, sería when. When's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When. Teacher, ¿por qué tenía dos, das, no sé cómo se dice? Ah, es ¿quieres jugar tu amigo? Pero también puede usar what your friend wants to play. ¿Qué quiere jugar tu amigo? Ya se lo voy a explicar cuando lleguemos al salón todos, porque hay dos opciones de trabajar esa pregunta. Pregunta. What does your friend, a ver,
Déjeme ver, yo creo que sí la tengo aquí en pantalla. Solo déjeme mover un ratito esto. Voy a minimizar, no puedo minimizarla, fíjese. Pero básicamente la explicación es que usted puede hacer la pregunta, ¿Does your friend want to play? Porque la opción que le aparece en el recuadro es does. ¿Sí? ¿Does your friend want to play? ¿Quiere jugar tu amigo? No es una WH, sino que utiliza does. Sí. Uh-huh. Does. Ah, ok. Sí. Se puede utilizar una WH, pero entonces hay que agregarle al verbo la S. Por ejemplo, si yo digo, what your friend wants to play, ahí sí tengo que agregarle la letra S al verbo want. Al verbo. Uh-huh. Ah, exacto, pero dejémoslo okay. Con el does, porque es la palabra does. Que aparece por completar. Yes. Ok. Ah, ok. Okay. Thank you. Perfect. Hello. Hello. Are you working? ¿Están trabajando, chicos? Sí, teacher. Yes, teacher. Solamente que en la 3 no leemos bien cuál es la primera palabra. En la número 3. Sí. Ver. Ahorita le digo. Deme un segundo. En la número 3 es who. Who sits at your table? ¿Quién se sienta en tu mesa o en tu pupitre? No, teacher, la 5. La 5. No, la 3 es sit, es sentarse. Ah, ok. Ajá, era sit. Sit era la que no. ¿Está bien así? ¿Yes? Yes. Ok, perfect. See you later. Les dejo para ir porque tengo a alguien que no está asignado. Ok, well. Ok, thank you. Vale, la 6 sería. When to play. Ah, es la que decía, ¿verdad? That's your friend. When to... mm-hmm. Vaya, esa no hasta que le explique. ¿Y la 7 que tenía? Que se me han hecho los chicos. What do you want to eat for lunch? Les pasó, los andaba buscando en los salones y no los encontré. ¿O ya terminaron? A mí me sacó. Yo los saqué. ¿Sí? Sí, ahorita los acabo de llamar, pero el resto no estaban. No estaba Flor, no estaba Elmer, no estaba Ricardo. Ricardo sí trabajó conmigo, pero me sacó de repente. Qué raro, porque cuando yo estaba bajando a las aulas, los encontré fuera, o sea, no estaban. ¿Pero lograron trabajar alguno? Sí, nos hicimos algunas preguntas. Ok, perfecto. Entonces vamos a esperar que el resto venga para poder hacer al menos un par de preguntas entre nosotros. Denme un ok. Momento. Sí, bien raro porque no los encontré. Los fui a buscar al salón y no los encontré. Ok, perfecto. They are coming. Ya están llegando. Teacher, una consulta. Dígame, sí. Si pasamos al módulo 2, siempre vamos a tener acceso a la plataforma 1. Mire, me agarró en curva porque entendería yo que no. Lo que pasa es que, ¿por qué razón? Porque todo lo que hagan hasta el 23, hasta el domingo 23, eso se cierra y se va al cálculo de notas. Y eso es lo que se genera el reporte que se va para INSAFORP y para sus empleadores. Entonces, digamos que a las áreas de completado y de llenado de sus ejercicios, a esa parte creo que ya no. Una vez terminan, terminó. Lo que no sabría decirle, y ahí sí Jason nos puede ayudar, es si usted va a poder tener acceso después a los videos, ¿verdad? Y a los materiales. Eso sí preferiría que sea Jason quien responda porque no sé el nivel de permisos que ustedes van a tener después. Lo que yo sí sé es que van teniendo los niveles de permiso a los módulos que van accediendo, ¿verdad? Eso sí. Pero, mándeme. Sí, solo que tal vez nos pueda compartir todas las... Sí, yo, ahora depende porque tengo, bueno, ustedes son mi última clase. Creería yo de que ahora lo voy a poder hacer, las presentaciones de esta semana. Sí, porque ya para mañana ya prácticamente es un review. Es el examen. La plataforma, el examen, sí,
Una pregunta, digamos, yo algunos ejercicios no los pude resolver, siempre me salía en negativo. ¿Desde lo voy resolviendo de la plataforma? De la plataforma del nivel 3, el 3. No, pero hay que revisar los que no ha podido resolver porque los tiene que completar. Yo no lo he resuelto. No, mándelos al grupo porque en el grupo se han resuelto varios. O sea, tómele una imagen a la dificultad que está teniendo, al problema que no lo va a resolver y en el grupo lo resolvemos. Ok, vaya. Con mucho gusto. Voy a hacer eso, sí, porque... ¿Y el examen iba a ser el otro jueves? No, el examen, o sea, una vez terminan conmigo mañana, ustedes ya están libres para viernes, sábado y hasta máximo domingo completar el examen. O sea, al domingo de esta semana, el domingo 23, ustedes tienen que haber completado el examen final. Ok. Por eso es que mañana vamos a dedicar la clase a hacer un repaso y no lo vamos a resolver todo, ¿verdad? Porque claro, esa es la idea. Uh-huh. La idea es que ustedes lo hagan, pero vamos a resolver algunas cosas de lo que tengan dudas para que no les cueste. Teacher, es decir que tenemos hasta el domingo para hacer todo el examen y que nos puedan dar el certificado. Exactamente. Y si acaso no lo resolviéramos, no pasamos el módulo. Lo que pasa es que tiene que tener al menos el 80% aprobado. ¿Ah? Por eso le dije. ¿Cuánto, teacher? El 80%. De todo el score que les va dando, tienen que sumar el 80% en todo. Por eso es que no, si les da error, mejor no lo manden. Mejor consulten en el grupo y mejor lo resolvemos antes de que le den enviar. ¿Verdad? Todo lo que pasa es que como ahí dice, ¿cómo se llama? Submit. Sí, pero no necesariamente tiene que enviar. Si ya lo envió una vez, no lo envíe la siguiente vez. Trate la pregunta y cuando esté en la dificultad, tómele una imagen y lo manda al grupo para resolver cuál es la respuesta. Antes de que lo mande. Entonces yo recomiendo que mejor trate de hacerlo en el día, que la mayoría le puede ayudar, ¿sí? Digamos a la hora del almuerzo, que la mayoría tenemos acceso al celular. Perfecto. Ok. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar compartiendo sus preguntas? Una pregunta por cada uno, pues diferente pregunta en las parejas. Florcita, adelante. Con Ricardo. Ok, Florcita y Ricardo, adelante. Un momentito, quiero ver. Okay. Ahí era. Ajá. What did you? Pero no. Le voy a compartir. When is your birthday? When is your birthday? Sí, yes. Okay. My birthday is June 8. On June 18. Okay, June perfect. 8. Thank you. And what is your question for Flor? ¿Cuál es su pregunta para Flor? Para Flor es... Is this your pencil? Ajá, ¿y cuál sería su respuesta, Florcita? This is my pencil. Okay, very good. Yes, this is my pencil. Thank you. Okay, let me see who else. Víctor Ramírez. Con Sonia. Ok, Víctor y Sonia. How old are you? I am 28 years old. Very good. And what is your question, Sonia? It is your pencil? No, it's not. No, it is not. It is not. Yeah, thank you. Let's see, Víctor Artiga. Sí. Who was your partner, Víctor? No tengo pareja. Okay, vale. Entonces yo le voy a preguntar. Okay. Una fácil. Víctor, where do you live? I live in Tepecoyo. Okay, pregúntame usted a mí. Ah.
why are you crying? I am not crying. I am very happy tonight. Okay, good. Perfect. Okay. Thank you. Let's see. Vamos a bajarles la manito porque si no me confundo. Elmer. Elmer Comayagua. No sé si logramos al final participar, Elmer. No tenía pareja y después entonces me salí del... Vaya, yo le voy a preguntar entonces. Elmer, when is your birthday? My birthday is... espérame que se me olvidó la... ¿Cómo se dice? 16 December. December 16. December 16. My birthday is on December 16. Okay. Okay, very good. Edgar Beltrán. Edgar. Hi, teacher. Hi. Hello. Did you participate? No tuve pareja. Okay, vaya. Entonces yo le pregunto. Edgar, what do you want to eat for lunch? ¿Qué quiere comer para el almuerzo? What do you want to eat for lunch? I want to eat pollo campero. Oh, wow. Chicken. Campero chicken. Okay. Pregunta, ¿tienes alguna pregunta para mí? Okay. Where do you live? I live in San Salvador. Okay. Live. Uh-huh. Live. Yeah. Okay, perfect. Let's see, ¿quién más me falta, chicos? Carmencita. Hola. Hola, Carmencita. Hi, teacher. Hi. Who did you work with? ¿Con quién trabajó? Con Violeta. Okay, Violeta en Carmencita, adelante. Violeta, how old are you? Violeta, are you connected, Violeta? Parece que no. She left. Se nos desconectó. Okay. ¿Quién más se me quedaba, chicos? Yo le voy a preguntar, Carmencita. Carmencita, okay. A ver. How old? No, esa no, porque puede ser que no me quiera contestar, Carmencita. Carmencita, when is your birthday? My birthday is January 14. Okay, very good. Thank you. ¿Se me queda alguien, chicos? Creo que no. No. Okay, vean, le estaba explicando yo a Víctor Ramírez que en la número 6, dice, does your friend want to play? Ahí estamos preguntando, ¿tu amigo quiere jugar? Pero también yo podía haber dicho, what your friend want to play? ¿Qué quiere jugar tu amigo? Pero entonces ahí yo tenía que haberle agregado una letra S al verbo want, porque esa es la regla para la tercera persona cuando utilizamos el WH. ¿Verdad? Cuando utilizamos el does, no es necesario porque el does implica presente, ¿verdad? Y no es necesario ponerle la letra S acá. Ok, eso lo vamos a ver más adelante en otros módulos cuando veamos el presente con el verbo do. Por ahora, by now, what we are going to do is ask, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Vean en el dibujito, what are you doing? I am running. ¿Qué estás haciendo? Estoy corriendo. Ok. Now I'm going to stop sharing this presentation and I will move to the last exercise. Me voy a mover al último ejercicio que tengo para ustedes. And in here, if you see, it gives you scenarios. Esta presentación ya se las compartí, pero pudimos desarrollar este ejercicio en la clase, así que ahora lo vamos a completar. Dice, it's 8:30 in the morning now. Son las 8:30 de la mañana ahora. Now, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? My answer was, I am working in my office.
estoy trabajando en mi oficina. Si se fijan, estoy respondiendo con un ing. ¿Y qué es lo que utilizo? El subject, I, la conjugación am, verbo to be, porque a mí me está preguntando, ¿verdad? Le agrego el ing al verbo principal, en este caso work, working, y luego el complemento, ¿verdad? In my office. So, what I'm going to do is to send you again to the breakout room. Then you have to answer the six following questions, from number 3 to number 8, okay? Y si se fijan, también estamos recordando, we are reviewing the time. Estamos revisando también cómo decir la hora, ¿verdad? It's noon now, it's 1:30 in the afternoon now, it's 3:45 in the afternoon now, it's 5:30 in the afternoon now, it's 8:00 in the evening now, it's 10:30 in the evening now. Acuérdense que afternoon es después del mediodía, y in the evening va más que todo ya después de las 7 de la noche, ¿verdad? En adelante ya decimos evening, ¿ok? Okay, let me send you again to the breakout room. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a contestar a esas preguntas y luego van a decidir cuál pregunta se van a hacer en pareja, como en el caso anterior. Okay. I'll send you the picture. En este momento voy a enviar la imagen. Vamos a ver. Quiero asegurarme que le llegue. Ya llegó. Ya llegó, ¿verdad? Ah, perdón. Sí, a mí ya me llegó. Ok, perfecto. Ahí está ya, chicos. No sé si Víctor se puede unir a Carmencita en el grupo 1. Ahí está. Edgar, no, Víctor está... Uy, ahorita lo voy a asignar, Víctor. Permítame. Hello, Rafael. Welcome to the class. Bienvenido a la clase, Rafa. ¿Cómo está? ¿Me puede escuchar? Hola, Rafael. Buenas noches. Good evening, Rafael. Hi. Hello, can you hear me? ¿Me puede escuchar, Rafael? Rafael, le he mandado una invitación para el grupo 4. Ahí estamos. Perfecto. Hola, hola, Edgar. Hello. Hola, Edgar. Hola, hola, Edgar. Creo que no ha activado el micrófono. No ha activado el micrófono. Vamos a ver si le podemos poner un mute. Hola, hola. No, no se puede. Vaya, lo muevo si gusta de salón, Elmer, a otro grupo. Sí, ok. Ahorita, permítanme. Uy, permítanme, que creo que por error los he sacado. Cancelar de él. No puedo cancelarlo. Porque ya todo se le reintegrará la sesión principal a todos. Sí, ya ahorita lo voy a mandar de regreso, chicos, lo siento.
Hola, Elmer. Ya van a venir los demás y los voy a reenviar a los salones y ahí lo voy a reubicar, oiga. Ok. Solo denme 25 segundos. Sí, ya, ahí estaba la... Ya no pude cancelar la operación. No hubo manera de parar el comando. Chicos, me disculpo que por error... Llegando. Chicos, perdonen por error, por mover a alguien a un salón... Se me cerró los salones, así que lo voy a reenviar de nuevo, perdónenme. Fue un error de dedo y ya no pude hacer nada. Aquí están de nuevo. Ahí va, perdónenme. Perfecto. Hello, teacher. Hello. Hello, Rafael. Lo moví para el breakout room 4. Ajá. ¿Y sacó a Flor? No. Ahí están todos. Ahí están todos. Edgar, Bertrand, Flor y Rafael. Sí. Está Elmer, Flor, Rafael y Ricardo Campos. Lo que pasa okay. Es que después creo que los voy a mover porque hay un grupo 4, pero ¿cuántos realmente se unen? Nosotros estamos 4. Están los 4 y se escucha. Sí. Con Rafael, sí. Es que ese es el detalle, que algunos se escuchan y otros no. Ah, Rafael, ¿escuchas? Pues, ok, traten de trabajar. Es que hay alguien que está teniendo interferencia con el sonido. No sé qué es. Hola, Rafael. Por mí no problema. Ahí está, ahora ya se escucha bien. Ahí está, entonces puede trabajar con Rafael, Ricardo. Ok. Y Flor, perfecto. Porque con Edgar no logramos conectar, no nos escucha. Ok. Thank you. Ok. Ok. En la 4 dice, it is one thirty. Hola, Elmer, está solito, hola. ¿Verdad? No entiendo por qué no se han unido los otros. Voy a ir a ver qué pasó en el salón principal. Mientras trate usted de avanzar. Ok. Gracias. 30 in the afternoon now. Ah, chicos, ustedes se han quedado en la sección, en el salón principal, no se han unido al breakout room. ¿Cómo no? No, están en la sesión principal. Por eso es que Elmer está solo. ¿No le llegó la invitación? Sí, nos metimos, pero volvió a sacar otra vez. No, pero lo volví a mandar. Mire si le puede dar a aceptar. No, vuelva a enviar la invitación. Quédese usted con Florcita aquí. Ya alguien se fue con Elmer, no se preocupe. Ok, perfecto. Florcita nos escucha. Hola, Florcita. Tiene el Florcita, ah, Florcita sí. Nos escucha. Sí. Quédese aquí trabajando con Ricardo. Voy a ir yo a los salones a ver cómo les está yendo. Ya moví a alguien con Elmer. Ok. Thank you. Ok, hey, Flor. Estábamos discutiendo con Rafael, pero no. Entonces dice en la 4 que estás en el medio. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ¿cuál? A esa hora estoy en mi hora de almuerzo. Entonces, no sé si sería la respuesta correcta. I am having lunch. Estoy teniendo mi almuerzo. I am having my lunch time. Estoy teniendo mi tiempo de almuerzo. Teacher, is it an answer, okay? Esa es una respuesta. Yes, that's an answer. Okay, this is a 3 the morning. Yes. Now, what are you doing? Sí, okay. Yes. I'm working in my office. Usted tiene que proveer la respuesta. The next is the noon. Now, what are you doing? En la noche, en la tarde. But... No, noon es al mediodía, a las 12. Sí, afternoon. Sí. Uh-huh.
Afternoon es ya después del mediodía, la tarde. Bueno, for me es, sería, I am going to the, eat the pollo campero, no. No. Cerca de su casa. No. Algo lejos. Pero qué chivo llega al verbo. Sí. Vale, entonces, a las 5:30, bueno, sí, Sonia sí está en la casa, toma café a esa hora. Sí. Se tomar una taza de café. ¿Va, qué dijimos que era la, perdón, qué dijimos que era la, la 4 ahí? I am working. I am working. Yes. Teacher, para ¿sí? poner a las 5:30 salgo de mi trabajo. I am leaving my job. Or I am leaving from my work. Me estoy retirando de mi lugar de trabajo. I'm leaving from my workplace. I'm leaving from my work. Place. Workplace. I am leaving from my workplace. Work. Play. Yes. Va. Okay. See you in a minute. Okay. The question. It is the 3 in the evening now. What are you doing? Doing. What are you doing? What are you doing? I am sleeping. Yeah, I'm sleeping. Okay. Yeah, sleeping. Okay. Thank you. Finish, teacher. Okay, perfect. Ahorita voy a ir llamando a los demás. Denme un minuto. Perfect, teacher. Okay, ya vienen. Ya se nos van a unir. Démosles un minutito. No problem. Okay, it was easy or difficult? Fue fácil, difícil? So-so? So-so. Okay, so-so. Perfect. It's pronunciation. Okay, yeah, I know, but we will improve. That's the idea of practicing, okay? That's the idea that join each other and work together in your pronunciation. Okay, thank you, teacher. Okay, chicos, welcome back. Bienvenidos, ahora sí vamos a compartir ya porque ya solo nos quedan 7 minutos para completar la clase. So I would like you to please start. Who wants to start? ¿Quién quisiera comenzar a compartir? Hello. Bueno, los demás están llegando. Okay. Okay, who wants to start? Ricardo. Ricardo, go ahead. Adelante, Ricardo. It's working with Flor. Okay, Flor and Ricardo. Let's start. Comencemos. Yeah. My question, it is now, what are you doing? It's noon now. It's noon now. What are you doing? I am breakfast. Excuse me, could you repeat, please? No. I am breakfast. I am eating. Pero sería lunch, Florcita, porque okay. Es día. ¿Tienes? Ah, okay. Perdón, sorry. I am lunch. Okay, puedes decir, I am eating my lunch, ¿verdad? Eating. I am eating my lunch or I am having lunch. Okay. Okay, perfect. Thank you. Victor Ramirez. Thank you. Estaba con Victor. Okay. Artiga, no sé qué pedido. Artiga, Victor. Sí. Y Sonia Núñez. Okay, Victor and Sonia. Sí. It's 1:30 in the afternoon.
What are you doing? It's 1:30 in the afternoon. In the afternoon now. What are you doing? I am playing football, soccer. Okay. Okay, perfect. Now, what is your question, Florcita, verdad? ¿Cuál es su pregunta? Sonia, excuse me. Sonia. It is noon now. What are you doing? Okay. Victor. I am having a lunch. I am having my lunch. Okay, very good. Having my lunch. Okay, perfect. Thank you, Victor. Victor Artiga estaba con nosotros también. Okay, Victor Artiga, adelante. What is your question? Okay. It is quarter to four on the afternoon now. What are you doing? Victor. Okay, Victor. I am working. Okay, very good. Working. Now you ask him. Okay. Yo le pregunto. Sí. It's 10:30 in the evening now. What are you doing? I go to bed. I am going to bed. Acuérdese del ING, ¿sí? I am going to bed. Voy a la cama. Yeah, I am going to bed. Okay, very good. Rafa, adelante, Rafa. Who was your partner? I am going to bed. Yes, I am going to bed. That's right. Okay, Rafael Guerrero, who was your partner? ¿Quién fue su compañero? Nathan, I know. You couldn't participate. You didn't have partner. Okay, yo le voy a preguntar entonces. Rafael, it's 5:30 in the afternoon now. What are you doing? This is I going to the play basketball. I am going to play basketball. Very good. Yeah. Now you ask me. Ahora pregúntame usted a mí. Okay, the afternoon, yeah. Mm-hmm. Are you going? ¿Qué horas eran? Me dijo, perdón, ¿cuál me está preguntando? Which number? Mediodía. Ah, it's noon now. Noon. Okay, al mediodía. It's noon now. What are you doing? Mi respuesta sería, I am having lunch. O puedo decirle, okay. I am having my lunch time. Estoy teniendo mi tiempo de almuerzo. Okay, very good. Thank you. Elmer Comayagua, no sé si pudo finalmente trabajar con el grupo o de manera individual. Sí, lo trabajé, pero igual tomé la número 4. Ok. Y it is 1:30 in the afternoon. What are you doing? I am eating my lunch time. Ok, very good. Thank you. Who is missing? Edgar Beltrán, creo que no se logró conectar. Víctor Ramírez ya había conectado. Con Víctor Artiga, Rafael. Ricardo también ya había participado. Elmer también, Sonia. Sonia y Flor ya habían participado, ¿verdad? Yes. Ok, perfect. Ok, my dear participants, it's 2 minutes before 10. Son 2 minutos antes de las 10. So, I hope you have clear now this topic. Espero que ahora esté claro, ¿verdad? Cómo vamos a responder cuando nos pregunten, what are you doing? Nuestra respuesta deberá ser acompañada también por el ing en el verbo que estamos respondiendo. For example, if you ask me, teacher, what are you doing? I am closing my English class. Estoy cerrando mi clase de inglés, ¿verdad? Y si les pregunto, what are you doing now? You say, I am finishing my English class. I am going to bed. Estoy terminando mi clase de inglés. Estoy yendo a la cama. Okay, a dormir. I'm going to sleep right now. Okay? Okay. So, I hope to see you tomorrow. Espero verles mañana, ¿verdad? Tomorrow we are going to make a fast review on the platform and then we are going to solve some questions that maybe you can have for the exam. Okay? Vamos a hacer una revisión de la plataforma y vamos a resolver preguntas que puedan tener
del examen. Así que si pueden darse una cruzadita ahora o mañana en el transcurso del día en el examen, pues será bueno para que podamos aclarar dudas, ¿verdad? Ok. No questions. ¿Preguntas hasta ahorita? No. No, teacher. Ok. Ese okay. Es tomorrow. Sí, tomorrow. Sí, mañana. Tomorrow evening. Yeah, tomorrow. Okay, see you tomorrow. Bye. Have a good night. Okay, bye.